Boys. Parties. Style. Fame. She likes glamour. Runway. Style. Fame. She likes fashion. Lindas amigas de Entre Mujeres, y el día de hoy pues seguimos en su segmento favorito de cocina, y hoy les tengo una ensalada de frijoles con vegetales y nachos que les va a encantar, así que vamos a ver los ingredientes. ¿Incrementar la venta de tu negocio? ¿O quieres demostrar tus habilidades si cantas, bailas o actúas? Lo único que tienes que hacer es anunciarte por televisión dentro de nuestro programa TV Show Entre Mujeres. A un precio muy económico y muy efectivo. Nos puedes contactar en las redes sociales o a estos números que aparecen en pantalla. El programa se transmite dentro de la Mega TV, Canal 55, con cable y sin cable por el 55.1. Y los ingredientes son frijoles, cebolla, cilantro, tomate rojo, elote desgranado, aguacate y aceite balsámico. Y por supuesto, nachos. Chef's Grill Catering and Special Events. Con más de 20 años de experiencia, le ofrece una variedad de aperitivos y platillos para todo tipo de eventos. Haga su cita para una deliciosa degustación y permítanos brindarle el sabor de la experiencia a su servicio. Bueno, y esta recetita es de esas recetas que queremos disfrutar en familia los domingos, sobre todo cuando vemos un partido de fútbol o nos vamos de día de campo y no sabemos qué hacer, queremos comer algo refrescante y más en esta época de verano, que ya saben que hace mucho calorcito y que queremos una ensalada que sea fresca, rica y qué mejor que acompañada de unos ricos nachos. Así que vamos al procedimiento. Pues vamos a cortar primero los vegetales, vamos a cortar el tomate. El tomate tiene que ir en cuadritos sumamente chiquititos, bien pequeñitos, para que esa ensalada nos quede así como que muy muy comible, ¿saben qué? Para los nachos. Lo vas a colocar así. Y como yo ya tenía un tomatito previo, se lo vamos a agregar. Ahí está. Qué rico, ¿verdad? Ahora vamos a cortar también la cebollita. Más que delicia de cebollita. La cebollita también tiene que ir finamente cortada, así en cuadritos muy chiquititos. Porque si no le van a decir que mejor se lo hubiera dado para morder, ¿eh? Así que mejor hágalo así chiquitito los pedacitos. Yo no soy muy buena cortando, pero pues trato de hacerlo lo más pequeñitos que me quede. Y también lo vertimos sobre nuestros frijoles. Miren, los frijoles, no se compliquen, los puede agarrar de lata, es lo mismo. Ese es mi secreto, eso es abrir la lata y los puse, porque pues no tengo tiempo así como de ponerme a cocerlos, y yo sé que muchas mamás en casa no lo pueden hacer, así que gracias a Dios hoy en día no nos podemos complicar tanto la vida. Ahora vamos a cortar también el cilantro. Haga de cuenta que está haciendo usted un piquito de gallo, así se lo pongo. Nada más que pues tiene sus secretitos, ¿verdad? Vamos cortándolo. También así en pedacitos muy pequeñitos. ¿Saben que el cilantro le da un sabor pues muy especial? Ya saben que el cilantro siempre tiene un sabor muy rico y no puede faltar en nuestra comida mexicana.
También lo ponemos. Eso se está poniendo delicioso, ¿verdad? Ahora vamos a colocar los elotes. Miren nada más qué rico. Ya se está poniendo mejor, ¿verdad? Y le vamos a poner el aceite balsámico. De esta manera. Bueno, el aceite balsámico le daba un sabor sumamente diferente. Este está hecho de aceite de oliva, así que pues es muy, muy nutritivo. Miren, lo vamos a vertir todo. Previamente, pues les digo, ustedes sazónenlo, ya sea con sal y pimienta o sus sazonadores preferidos, porque yo sé que cada país pues tiene sus gustos diferentes. Miren nada más qué delicia. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montarlo arriba de nuestros nachos, de esta manera. ¡Uy, qué rico! ¿Verdad? No les puedo asegurar que un dominguito así por la tardecita y usted consintiendo a la familia con estos nachos tan diferentes. Mire, le vamos a poner su aguacatito. De esta manera, ¿qué tal? Aparte, ¿saben qué? Siempre hay que lucirnos en la presentación. Porque acuérdense, amiguitas, queda la presentación, nace el amor a la comida y al buen gusto. Y vamos a quitar todo esto ya de aquí, lo vamos a retirar, porque ¿qué creen? Lo vamos a degustar. Yo sé que este tipo de alimentos nos gusta, somos latinos y todo lo que tiene así como que color, porque miren, aquí tenemos colores muy bonitos, que es el amarillo, el verde, el rojo, el negro con los frijoles. Y qué mejor degustarlo con una agüita de horchata o una piñita colada, lo que usted quiera, amiguita. Así que yo sí lo voy a probar, porque pues qué mejor que la chef que lo hizo, lo pruebe, ¿verdad? Hágalo en casita. Eso está delicioso. Sé que les va a gustar, miren. Todos los domingos o el día que usted quiera. Y no se me vaya porque continuamos aquí en su programa favorito. Sesiones favoritas aquí con Million Cake. Y el día de hoy, aquí nuestra hermosura de Lorena nos trae unos deliciosos cakes para que la gente sepa los sabores que tú manejas. Estos son los 12 sabores que manejamos para el tasting. Tenemos marble, tenemos chocolate supreme, tenemos vainilla yogur con piña, tenemos fresa con fresa, amaretto blueberry, nuestro Million Cakes, chocolate, vainilla con caramel, tenemos mocha cappuccino, Italian, lemon champagne, red velvet y tenemos chocolate mousse. Pues aquí yo miro 12 sabores diferentes. Todos diferentísimos. ¡Oh, qué delicia! Y este es el tasting que nosotros le damos totalmente gratuito para que prueban el sabor que les gustaría. Porque a veces uno me pregunta, quiero saber por teléfono y me dice, ¿cuánto cuesta un cake para 200? Entonces siempre les digo, ¿te puedo decir cuánto cuesta un cake para 200? Si me mandas tu diseño, porque todo depende del diseño. Si vienes acá, lo que podemos hacer es diseñar un pastel con una determinada... Por ejemplo, me dicen, mi presupuesto es tanto, entonces podemos buscarle. Pero si tú me mandas una foto y es la que crees, o sea, la que te gusta, pero, por ejemplo, es mucho más cara, podemos cambiarlas algunas opciones para que te pueda bajar el precio. Ok, o sea, que dependiendo del sabor, también es la opción. Claro, en realidad es dependiendo del diseño, ¿no? Al diseño. El diseño, porque el fondant es diferente a buttercream. Y yo, como le digo a las mamás, trabajamos tan bien el buttercream que no necesitas fondant. Sí, la verdad, yo he visto sus diseños en buttercream y son una belleza. O sea, la verdad, que pareciera que es fondant. Es una técnica. Y es más rico porque es menos duro, menos dulce. A la hora de cortar es mucho más fácil. Más suave. En realidad, a mí me dicen rana, yo salto, lo que ellas quieran. lo que ellas quieran gastar, ¿verdad? Pero siempre les dan las opciones, ¿no?
Eso es muy bueno porque aquí no solamente te van a querer vender una sola cosa, sino ya es opcional de cada persona lo que se quiera gastar. Exactamente. Yo trato de darle lo mejor, el 100%. Les digo, mira, esta es la opción. Si quitas esto, si pones esto, si modificamos esto, ya ella decide cuál es la opción que ella quiera, ¿no? O él. Bueno, yo ya probé todo, cada uno de los sabores. Y creo yo en lo personal que como que tú has hecho tus propias recetas. Así es, todititas son recetas nuestras, tiene el mojadito latino que nos gusta, tenemos las, hay muchos sabores. Envinado, entre... o sea, sí. Es que me gusta porque el que es envinado. Así es, así es. Están pero deliciosos y la verdad que mira, yo creo que aquí, como dicen, el gusto se rompe en géneros. Y el chiste es venir a probarlos para que escojan exactamente qué es el sabor que quieren, o sea, ¿cómo se dice? Regalarles a sus invitados. Exacto. Y además otra cosa que siempre les digo, no hay forma alguna que con 12 sabores tienen que gustarte. O sea, les doy como para que ellos puedan explayarse. Yo creo que los pones en una Es verdad. Yo creo que ya no saben ni por cuál decidirse, están tan buenos todos. Sí, es cierto. A veces me fastidian, me dicen... Voy a comenzar por el rico, bueno, delicioso. Entonces al final me mata risa y me dice, ahora no sé cuál escoger. Yo sé que sí, porque lo mismo me pasó a mí al escoger el pastel juntamente con mi hija. No sabíamos por cuál sabor decidirnos. Porque la verdad que probábamos uno y el que sigue, así como que estábamos indecisas porque hubiéramos querido que el pastel tuviera una rebanada de cada sabor. Y pues bueno, no se vayan porque saben que regresamos aquí con nuestra Lore. Y aquí entre mujeres regresamos así rapidito. Y pues bueno, Lore, ahora quiero que hablemos de promociones. Ok, para promociones para ustedes, obviamente, seguimos con la promoción de darle el cake, el after party. Quiere decir, ustedes firman contrato con nosotros del cake y nosotros les regalamos el after party. Así que tomen nota, tienen que decir, vi tu comercial entre mujeres, vi que hablaste durante el segmento entre mujeres, así que yo quiero que nos des la promoción del after party. Así es. ¿Verdad? A mí me gustaría mucho que vieran aquí en la pantalla, aquí están las redes sociales de Million Cake, su teléfono, para que tome notita y te llamen, Lore, inmediatamente que llamen. Así es, y yo los voy a atender con muchísimo gusto, los tastings los hago yo personalmente, tenemos 4 personas más, pero el tasting, eso es exclusivo. Obvio. Y ¿saben qué? No quiero que se vayan a perder, por favor, ya esta semana, el programa completito de la quinceañera de Entre Mujeres. Cada uno de los detalles, van a ver el pastel de Lore, van a ver todo lo que se está haciendo para ustedes, para que no se pierdan este programa fabuloso que tenemos, que estamos preparando especialmente para todas aquellas personas que lo están esperando, pero con ansias. Así es. Y con muchísimo gusto. Oye, yo tomando el cafecito porque en verdad que estos pasajes que están aquí ya me están... Quedan llamando, deliciosos. Ya los... Pero ahorita que terminemos, yo los pico y me los como toditos. Claro que sí, por supuestísimo, están hechos para eso. Ok, corazones, pues mira, no sé qué más quieras agregar, Lore, aquí para nuestra audiencia. Bueno, nada, solamente agradecerte, por supuesto, agradecerles de que estemos juntas, que este sea un proyecto maravilloso, que voy a estar también para los 15 de tu niña, y por supuesto, muchísimos éxitos. Por supuesto, Lore, yo no podía escoger más que a la mejor. Ay, gracias. La mejor de Houston, y créanme que ellos son los mejores. Recuerden, Million Cake son los que se han posicionado, como dicen, de lo mejor en lo mejor. Así es, gracias.
Y hoy nos encontramos en uno de los eventos más importantes de la ciudad de Houston y estamos aquí con uno de los señores más, también más importantes de la comunidad de Houston. Él es un líder, él es el creador de Tex Christopher Studios. Así que bienvenido, Christopher, aquí a Entre Mujeres. Welcome, Christopher. She's saying welcome, you know, to our Entre Mujeres, to our show. How you been? Oh, doing outstanding. It's a joy and pleasure to be here with you guys tonight. Well, no, thank you for inviting us to this, you know, Hollywood Houston. We like, you know, we feel like movie stars already. Well, there you go. You know, that's the whole purpose, to definitely create that experience for everyone that shows up tonight here at the House of Blues in Houston, Texas. Oh, yes. Well, we want to find out everything you do, you know, for the community. Can you tell us about, you know, a little bit about you? Okay. What you do? Most definitely. Well, I've been a leader here in the state of Texas. I like to create jobs, stand for righteousness, and be a voice for the people that definitely need to be heard. And what we're doing right now is we're bringing a $150 million slate to the state of Texas, which consists of about anywhere from 12 to 15 motion pictures. So we got big movie stars that are going to be coming and working on our projects right here. I'm hiring A-list directors, A-list producers, A-list actors to be able to come. And then what I'm doing is I'm hiring the local talent here in the great state of Texas to be able to go to work with them. Wow. So we typically, where Texas does everything about $3.5 million on a project, most of all of our projects are at $10 million, $25 million, $53 million. So we're talking about big motion pictures that we're able to do all around the world, but I hire the work right here in the great state in of Texas. Houston is going to be lucky because you're going to create a lot of jobs, right? That we are. Good. I believe you were in 2010, you were running for like... That's right. Yeah, I ran for U.S. Congress here for the city of Houston for District 18. And Congresswoman Sheila Jackson Lee is in office, and I'm hanging out with you guys. So there you go. So my heart and passion is creating jobs and standing for righteousness for the great people of the state of Texas. Well, this is your passion, right? What you do, you know, to get all the people, create those jobs for those people that need it. And well, we're lucky, you know, Houston, to have you, you know, to have somebody like you, our leader. You're a big leader. And tell me a little bit about your name, because I was listening to you about your name. Has a lot of, you know. Yeah, sure. Hey, you know, I'm a very blessed guy. I'm named after the state of Texas, which means friendly one. So my name's Tex. Christopher is my last name, which means one that bears Christ. So friendly one who bears Christ. Oh my God. So that means I'm the guy here in town in the state of Texas. I get to spread the love with everybody, and that's what it's all about, right? Do you have something to tell us, you know, to the, you know, Hispanic community? Can you tell us something, you know, what you're going to do also for them? Sure, most definitely. I'm working on creating extreme amount of economic development on the east side of Houston, right there off of Navigation Canal Street, all the way down to Texas Avenue. So this is part of my legacy that I'll leave for my city, which is the great city of Houston. And so we're working on developing that area being old Mexico, right? Yes. So 48% of our great city is Hispanic, and I'm working to be able to build something and to create something that 48% of our population here in the city of Houston, they can embrace it and say, you know what, we have something that we're proud to call our very own. And then we're getting to create a lot of jobs right here. I'm looking at doing a $25 million TV series that I focus on the east end of Houston. And so that's gonna put the spotlight. So just like the show Dallas did back in the 80s for Dallas, Texas, yep. That's what I'm gonna do on the east side of Houston. So the Hispanic community gets to capitalize on that greatly. Oh my God, I can't wait to have all this, you know, in the Spanish community. Tell me, when did you start to do this? What is your passion? Did you were younger? Did you start doing this? Well, you know what? I always knew that I'd grow up and be a leader one day. I just knew that I had a strong calling on my life. And I'm a retired professional bull rider by trade. I moved from Dallas, Texas to Houston, Texas. Oh my God. And when I retired, I knew that I wanted to go into business. And I developed a passion for the law, developed passion for people. And then it was at that moment I said, you know, for such a time as this, the people need someone to lead them, right? Well, and I lived in Lindale Park for several years. Oh my God, yeah. So I owned a piece free and clear of the barrio, right? And so in the barrio they say, hey, we'll let the gringo lead us. He has a heart and passion for the barrio. And that's so it's my joy and honor to get to be here in the city to be a voice for those that need a voice, most that's importantly. Right. That's right. So anytime someone's constitutional rights are being violated or biblical principles, or someone says, I just need someone to be my voice,
then that's when I'm there for the people and by the people. Where they can find you? You know, people is gonna see you on the TV. Where they can find you? Do you have like a Facebook? Do you have sure. Hey, I got 8 Facebook accounts. Oh, text Christopher, easy to remember. You can go to textchristopher.com. You can go to textchristopherstudios.com. Just Google, there's like 12,000 pages out there. The things that I've already done for the people and by the people. And that's what I want to be known for, standing for the people. Thank you very much. You know, I see you have a good spirit. You know, since I saw you, you got a spirit of leadership. And I thank you for that, and I congratulations for that. Well, thank you. I'll tell you what, you know, to say the one thing about leadership, everything rises and falls on it. So I know that there's a lot, too much is given, much is required, and I want to be the leader to be able to go ahead and lead the people into the promised land. Oh, thank you, because I just want to say something in Spanish, okay? Okay, yes. Okay. Okay. Thank you, Christopher. You are a nice person. Thank you so much. Muchas gracias a toda la gente que está viendo esta entrevista. Este es un gran líder. Es algo tan interesante que nos trae a nuestro programa Entre Mujeres. Nos sentimos honradas de tener este hombre en esta tarde. Gracias por la invitación a nuestra Dina Torres. Gracias, Dina Bella. Y felices de que seamos invitadas en este gran evento. Y seguimos viendo, seguimos disfrutando la fiesta y traemos más entrevistas. No se vaya porque regresamos. Tradición, calidad y artesanía. Million Case se encarga de endulzar tus bellos momentos. Déjanos ser parte de tu familia. Ningún evento está completo sin un pastel especial. Y nos encontramos aquí con otra persona importante de Houston, el Godfather de Networking. Bienvenido, señor Pablo Valle. Muchísimas gracias, gracias una vez más en este gran programa de Entre Mujeres, ¿correcto? Correcto. Correctísimo, fantástico. Correctísimo. Sinceramente para mí es un placer estar aquí con personas muy exitosas, como habían mencionado anteriormente. Este es un evento de todas edades, pero lo más importante es que se están conectando diferentes grupos empresariales, profesionales, un programa pero fenomenal. Tienen que estar aquí. El que no está entre mujeres está fuera de moda, ¿eh? Bueno, yo estoy bien porque yo estoy entre dos mujeres. Está fuera de moda. No, pues es un placer para nosotros tener este gran empresario de la ciudad, un ingeniero civil, una persona muy respetable y que aparte ha llevado a nuestra comunidad a grandes esferas, ¿eh? Y eso es mucho trabajo, Pablo. Sí, bueno, uno siempre da lo que recibe, ¿no? Y a veces lo más lindo no es recibir, es poder brindar, dar a la comunidad nuestra, a nuestra comunidad hispana. Lo hemos hecho con todo corazón para ayudar a cada uno de esos empresarios que crezcan. Así hemos comenzado, como ustedes dijeron anteriormente en su programa. Comenzamos con 15 personas, con una visión, pero ahí dándole, encaminando, como se dice, apoyándonos. Y ahora miren, somos más de 12,500 personas. Pero es un número muy pequeño. Yo siempre digo, 12,500 no es nada, porque vivimos en una ciudad de 6.5 millones de personas. Así que 12,500 no es nada. Entre mujeres tiene que tener como unas 2, 3 millones de fans. Pero Pablo, yo le voy a decir una cosa. A lo mejor se escucha poquito, pero es una labor ardua. Nuestra comunidad siempre ha sido como muy, muy puesta a que nosotros no podemos hacer nada o venimos sin estudios o la gente que tiene estudios no puede ejercer sus carreras. O sea, aquí vivimos muchas historias dentro de la ciudad, dentro de los latinos. Sabemos gente preparada y no preparada y hay veces que pensamos que las puertas no son para nosotros, que no se abren, pero sí hay esperanza y aquí tenemos un señor que siempre ha empujado a la comunidad a hacer grandes cosas. Así es, algo muy importante que usted menciona, Juanis, es el pensamiento. Yo siempre hablo y les digo a la gente que nuestros pensamientos crean nuestras vidas. A veces nosotros mismos somos los que nos detenemos. Por eso digo, si ustedes están detenidos, vengan, júntense, afíliense con todas estas diferentes organizaciones y vengan, porque tienen que salir de su zona de confort. Eso es lo más importante, porque ¿a quién no le gusta estar en su zona de confort? Exactamente, señor Pablo. A veces no, uno porque estar a gusto no salimos, como dice, de nuestra área, pero de veras, una vez que venimos a estos eventos, pues realmente sí aprendemos y aprendemos que hay muchísima gente como empezaron como nosotros, que ahorita son pues alguien pues aquí en Houston, ¿verdad? En las personas. Claro, que han crecido bastante. Son gente que yo conozco que han venido sin estudio, gente que han venido estudiadas de nuestros países, Suramérica, Centroamérica, y ahora son empresarios exitosos. Hay un gran ejemplo de nuestro amigo Chef Polo Becerra, no sé si han escuchado de él.
fue un dishwasher, después fue un cocinero, ahora es dueño del restaurante, que no vamos a mencionar cuál es, pero muy pronto sí, muy pronto lo vamos a mencionar. Pero al punto que me voy, sí se puede. No, a mí siempre me decían mis padres, me decían, Pablo, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que júntense. Esas frases son sabias, ¿eh? Sabias completamente. Por eso digo, anden con Entre Mujeres, el programa más destacado de Houston, el número uno, que muy pronto va a llegar a 2 a 5 millones de fans. Esa voz es de profeta, y si viene de la voz de un hombre tan exitoso, claro que vamos a llegar a esos 5 millones. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias, nuevamente. Gracias a ustedes, para mí es un placer. Para mí es un placer, y saludos a todos los fans de Entre Mujeres, gracias a la señorita Norma, ¿no? Norma Flores y la señorita Juanis López, porque yo les dije doñas, pero me dijeron no, pero no. Un saludo, un abrazo a todos y pues muchos éxitos para todos ustedes y para nuestra comunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Regresamos, no se muevan. Y la frase matona de la semana es, cuando una mujer sabe dónde va, tú tienes dos opciones, o la acompañas o te quitas de su camino. We want to know something. Aquí estamos por motiradio.com, ya casi a punto de empezar nuestro programa buenísimo. Y hoy tenemos unos invitados de ultra, mega, excelente, ¿cómo se dice? Famosos y de lujo. Pero no es que les quiera presumir, ¿verdad? Pero bueno. Ya saben que son muy, ¿cómo se dice? Muy sencillita. Casi no quiero decir mucho de lo que hacemos. Bueno, aquí les voy a presentar una guapísima mujer que trae un libro que nos viene a todas las mujeres que somos cuarentonas, pero como anillo al dedo. Así se los digo. Y yo creo que nos está hablando, ¿eh? Así que aquí se las presento. Aquí está Liz. ¿Cómo está, Juana? Encantadísima de estar con ustedes. Entre Mujeres, hoy con Felipe. ¿Qué tal? Esta es la mejor etapa de nuestra vida. Ah, definitivamente una década increíble que debemos aprender a valorar, atesorar y a crecer. Siempre digo yo, si tuviera yo la experiencia de los 40 a los 20, hubiera comido el mundo. Pero sin haber pasado por lo que pasamos por los 20, no podríamos ser los humanos de hoy. Así que ni modo, nos tocó. Nos tocó, y qué felicidad poder llegar a esta etapa de la vida y estar tan plenas, tan felices. Y todas aquellas mujeres que no se sientan así porque dicen que ya son muchos años. No, no, chica, la vida apenas empieza. Todavía más, porque yo creo que vamos a llegar a los 5 de esta cultura. Yo creo que ni nos van a querer allá arriba. Estas mujeres revolucionarias hay que bajarlas. Tienen que mover a todas las angelitas que se están portando bien. Así es, cuando veamos Motif Radio sería el cielo radio. Punto. Acá tenemos a nuestro otro invitado. Sí, saluden, chicos. Hola, denle guapo. Nos esperamos, que vamos a pasar una velada súper bonita. En poquito minutos, sí. Ya no nos falta bueno, nada. Lo bueno es bebé, dos veces bueno. Ya saben que aquí siempre nos la pasamos así como que bien padre, así que conéctense, porque aquí no tenemos tristeza.